Hola chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo un arroz meloso de calamares para chuparse los dedos. Pero lo mejor de todo no es eso, sino que lo vamos a tener listo en tan solo media hora. Sí, sí, habéis oído bien, en tan solo media hora. Y es que no es el típico arroz que hacemos el fin de semana, cuya elaboración es un poquito más larga, sino todo lo contrario, es un auténtico arroz express. Así que no me enrollo más y comenzamos. Todo deciros que este arroz es un arroz rápido para hacer en el día a día, no para el fin de semana, que pues en el fin de semana podemos estar un poquito más en la elaboración. Así que tan solo vamos a necesitar estos ingredientes: arroz, calamares, algunas almejas, un tomate el cual vamos a rallar, un ajo, media cebolla y caldo de pescado. En esta ocasión es casero, el cual lo he hecho con la cabeza y espinas de una merluza. Lo primero que vamos a hacer va a ser picar el ajo, la cebolla, y aprovechando que voy a utilizar la picadora, pues voy a añadir también el tomate. Ya sé que os había dicho que lo íbamos a rallar, pero hay que aprovechar estas situaciones para ahorrar tiempo. Lo picamos. Y ya lo tenemos listo. Ahora he puesto un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Voy a poner las verduritas que hemos triturado. Lo vamos a ir moviendo de vez en cuando. Como veis, esto ya ha reducido un montón, así que lo voy a poner en un ladito. Voy a poner un poquito más de aceite. Y ahí vamos a poner nuestros calamares. Lo vamos moviendo un poquito. Y ahora ya lo mezclamos todo. Vamos a poner ahora el arroz. Ya sabéis que yo cuento medio vasito por persona. Vamos a dejarlo así un minutito y pasado ese tiempo añadiremos una cucharadita de pimentón dulce. Lo movemos un poquito y seguidamente añadimos el caldo. Le ponemos la sal, un poquito de colorante o de cúrcuma. Yo en este caso voy a utilizar colorante, aunque ya sabéis que a mí me gusta utilizar de forma habitual la cúrcuma. Y lo movemos bien. Ahora sería el momento de probar a ver qué tal está de punto de sal. Recordad que tiene que estar con un puntito salado o sabroso para que luego no quede soso. Mirad, esto ya va cambiando, ya va cogiendo un aspecto increíble y como han pasado ya 10 minutitos, ahora lo que sí que voy a hacer va a ser añadirle las almejas y esto es un poquito de merluza de haber limpiado lo que son las espinas, pues le voy a poner también los trocitos estos de pescado. Lo movemos todo. Y le dejamos otros 10 minutitos hasta que el arroz se cocine. Y esto ya estaría listo. Ahora es momento de emplatar. ¿Qué os ha parecido esta receta? Yo os digo yo que es un auténtico manjar. Y nada más, si os ha gustado, dadme un like, suscribiros al canal y compartir este vídeo, que así me ayudáis muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo.